En principio hay 8 postulantes, a 6 en la sesión anterior se los escuchó, a 2 el cuerpo entendió de que no era necesario escuchar las propuestas, lo que no significa que hayan quedado descartados. Y en este momento, mientras estamos haciendo una nota, estamos esperando que los concejales que están reunidos en plenario tomen una decisión o se pongan de acuerdo en la definición de un nombre o no. Porque nosotros sabemos que en esto se requiere por la ordenanza una mayoría especial o 2/3 para que, es decir, la mitad más uno para que se pueda elegir al defensor del adulto mayor que va a integrar la Defensoría del Pueblo de Paraná. Si ese acuerdo no ocurriese, entiendo o deduzco de acuerdo a las normas que todo el proceso cae y eventualmente habrá que hacer una nueva convocatoria. Hemos participado activamente con la doctora Silvia Campo, invitados por la Comisión de Familia, ella como representante del INADI, en la evaluación de los antecedentes. Establecimos criterios allí de selección en los antecedentes y se hizo una clasificación previa y luego es potestad de los concejales definir en función de eso, más la escucha atenta de lo que cada uno expuso, cuál es el que tiene el mejor perfil para ocupar el cargo. Las otras consideraciones no nos explicitaron y la verdad que nosotros institucionalmente como Defensoría del Pueblo desconocemos si hubo alguna observación específica sobre algunos postulantes y si lo descartaron de esa preselección que ya habían establecido. Hay 8 precandidatos, de los cuales, vuelvo a repetir, a 6 se les requirió una ampliación de la información y a 2 no se le pidió mayor ampliación y se dio por finalizado ahí la escucha de esa propuesta.